mí el deporte significa alegría, poder estar haciendo lo que me gusta, al aire libre, disfrutar de hacerlo con amigos. Como todo deporte, se sacrifican muchas cosas, te perdés muchos eventos. Los valores del rugby son varios, se inculca mucho el compañerismo, el esfuerzo, solidaridad. Es un juego de contacto en el cual hay muchos golpes y no se puede jugar a medias. La única forma de hacer las cosas bien es entrenando. El rival siempre se entrena de la misma forma que uno, así que hay que demostrar en la cancha quién es el mejor. Uno siempre quiere evitar las lesiones y creo que una buena forma de evitarlas es estar siempre bien hidratado. Mi mayor virtud dentro de la cancha es la actitud. Por ahí no soy muy habilidoso, pero veo cada pelota como si fuese la última. Representar al país es lo máximo, es un momento único, siempre a uno lo emociona. Se puede ganar o perder, pero cuando uno deja todo, se puede ir con la cabeza en alto. Bueno, Gonzalo, partidazo, ¿no? Creo que lo tiro como uno de los mejores que tuviste en el año, ¿puede ser? Sí, la verdad que el partido del equipo, entró muy enfocado en lo que necesitaba el Tala, volver al ritmo de juego que venía teniendo y bueno, lo pudimos conseguir y por eso las cosas salen bien. Me parece que recuperaron la identidad, ¿no? Sí, un poco, es lo que venimos buscando, la verdad que un poco el hambre. Lo habíamos bajado en los últimos tiempos, un poco porque la cabeza te juega en contra, saber que íbamos 10 puntos arriba y la verdad que no está bueno, pero la cabeza por ahí funciona así y bueno, recuperamos ese hambre que tanto nos hacía falta. ¿Tenías muchas ganas de jugar este partido en particular? Sí, la verdad que sí. Hay una pica linda con el jockey. La verdad que tengo ahí varios amigos. La pasó muy bien cuando jugamos. Son partidos muy físicos, muy, muy duros. Y la verdad que bueno, yo personalmente tenía muchas ganas de ganar. ¿Cuál fue la clave del triunfo de Tala? Creo que entró muy concentrado en el minuto cero. Nos venía pasando que venimos regalando por ahí algunos tiempos. Y entramos a full y cuando el Tala entra con todo. Al pasar los minutos, el otro equipo me parece que lo siente un poco. Un primer tiempo parejo y en el segundo ustedes sacan realmente diferencias, ¿no? Sí, la verdad que este Final Four, la verdad que tiene cuatro equipos que juegan bien el rugby. Es muy físico, como te decía, todos se quieren cagar a palo. Y bueno, y por ahí después se empiezan a abrir a medida que va pasando el ritmo del partido. ¿Y cuánto significa arrancar con el pie derecho y de esta forma? Mucho, mucho y nada a la vez también, porque sabemos que son tres finales, se ganó la primera y ahora lo único que pensamos en el próximo sábado en entrar también bien y entrenar toda la semana de una buena forma. Bueno, Gonzalo, la verdad que fuiste una de las figuras de la cancha sin duda, sobre todo por la entrega que le diste al Tala, así que felicitaciones. Muchísimas gracias.